No es usual que saquemos contenidos al aire de esta manera en impolíticamente correcto, no lo es, pero justo cuando me marchaba del estudio hacia mi casa a descansar, se dio la primicia de que se había identificado a la persona que despojó de su vida al comunicador y animador Manuel Duncan. Y se trata, sorpresiva e inesperadamente, del de, de general. Félix Albuquerque compres. Yo voy con la parte política de ese tema que lamentablemente la tiene al final de este comentario que se puede decir que es en vivo, en crudo, etcétera, pero me voy a quedar inicialmente con los detalles que han surgido porque ustedes merecen eso porque se recibió la noticia impactante, pero la misma no pasaba más allá de decir, bueno, el comunicador Manuel Duncan Perdió la vida en una situación hasta ahora muy confusa, en una discusión con un individuo que se dio a la fuga. Pero ahora, punto número uno, sabemos, porque ya, por ejemplo, leí en Listín Diario, y hago la cita, pero Listín Diario a su vez cita a la Policía Nacional y a su vez eh, también se refiere a la Procuraduría General que ha emitido una orden de arresto contra el general Félix albuquerque comprés, quien llegaría a ser director de la dncd en uno de los gobiernos de danilo medina. manuel duncan venía de clausurar, de cerrar un local comercial que él tenía, se desplaza hasta rico hot dog y es allí donde entra en contacto con el general félix albuquerque comprés, la versión que se ha instaurado, honestamente yo no la creo. Pero la versión reza más o menos de esta manera. Él se estaba comiendo un hot dog y supuestamente eh, se le bordeó o salió un poco de ketchup, y esto motivaría a que el general eh, se riera de él. Esto enoja a Manuel y este va y le da una galleta al general. Yo no creo en esa versión, aunque es la que la gente está creyendo, por el hecho de que. Se va a reír un hombre porque a otro eh, le chorré cachup en la, digamos, en la vestimenta. Porque si al menos usted me dice a mí que el general hizo un comentario de humor negro que afectó, digamos, o que hizo quedar en ridículo de cara a los demás, al suceso dicho, ahí uno puede por lo menos comprender un poco la disrupción emocional de Manuel Duncan. Pero luego de el tema, porque hay otra cosa, un tema que, que también eh, confirmó uno de los testigos de que no fueron, esos disparos que se ven en el video, no fueron los únicos. Previo a, supuestamente, hubo una secuencia de disparos. Estoy, estoy citando palabras de uno de los seis testigos que fue consultado por la policía. Hubo dos disparos que no afectaron a Manuel Duncan, pero luego de eso él se esconde y el general va tras él. Esa versión también a mí en particular me causa un poco de ruido porque si ya tuviste una persona que te disparó, tú no te vas a esconder, digamos, tan eh, en un lugar tan visible de él. O sea, porque o sea, vi el video varias veces y donde él estaba escondido, entre comillas, no era un lugar que, que él pudiese protegerse y estar eh, en visión difícil. El general dio con él al vuelo. Entonces, el tema acá, que ya esto es ya extraoficial lo que voy a decir ahora, he escuchado, ya se está hablando por abajo de las versiones, las defensas que pudiese utilizar el general en esta situación. Abogados en distintos grupos que están planteando, bueno, el general puede, puede eh, alegar jurídicamente tal situación para evadir el tema de, del homicidio, como se dice, en primer grado, por así decir. Pero, señores... Acá en crudo, tratando este tema en impolíticamente correcto, voy a pasar a la parte política ahora. Porque temprano se había dicho que esto era una demostración más de, de la inseguridad que estaba viviendo el país. Pero quienes enarbolaban eso eran personas, digamos del PLD, que querían sacarle filo. Irónicamente... Se descubre ahora que quien perpetró el hecho es un, un oficial que alcanzó la cima en los gobiernos del PLD. Y para colmo, eh, fue director de la DNCD en un gobierno de Danilo Medina. Es como decir que tú fuiste por lana y saliste trasquilado. Pero de entrada no era prudente politizar el tema. No lo era. Ahora, yo quiero pasar ya en la parte final de este comentario en crudo, luego de dar los detalles que se han conocido hasta ahora. Amén de dar con la identidad del general Félix Alburquerque Comprés. Yo debo decir que, señores, plantear que a un hombre no se le da una galleta y que ese no vuelve a dar más galletas. Ok, comprendemos perfectamente lo que significa en el ego de un hombre darle una galleta. Y si a eso le añadimos el hecho de que ese hombre es militar, pues entonces la ofrenda se multiplica por 10. Pero lo primero que tenemos que decir es que para usted evaluar una respuesta que justifique moralmente su enojo o la transgresión de la que usted ha sido víctima, la respuesta, como tal, siempre tiene que ir en proporción. Si usted, en venganza, procura una respuesta que es, digamos, 10 veces más de lo que usted recibió como agravio, moral y éticamente, usted pierde ya la razón ante el público de lo que ha hecho. Y lo digo porque, ok, le dio una galleta. Bueno, pues entonces, éntrale a trompadas. Y el hecho de que esa galleta no comprometa tu vida en contraposición a que tu reacción sí lo hizo, pues ya de inmediato demuestra que fue desproporcionada. Una galleta, bueno, dale otra galleta o se van a las trompadas. Pero nunca, nunca disponer de la vida de la otra persona. Digo esto que parece obvio. Porque leyendo decenas de comentarios en las redes de gente diciendo, ese no vuelve a dar más una galleta. No, señores, eso no, no, no es así. Y miren lo que dije en el comentario anterior. El hecho de que al momento de irse le da un disparo de gracia demuestra que estábamos ante una persona entrenada. Y vaya que sí estaba entrenada, que resulta ser un oficial de la categoría de Félix Álvaro que compré. y digo de esa categoría porque señores un general a las dos y pico de la mañana eh, con que lo poco que se ve parece que venía de un lugar x en fin o sea un general ya una persona de ese nivel debería estar a esa hora en su casa descansando pero si pasó eso si fulano le dio una galleta una persona de ese nivel no puede dejarse provocar. Un general, un general tiene que poner el ejemplo, no reaccionar como un tigre de barrio que, atento a que tiene una pistola, entiende que puede transgredir y disponer del otro. Eso es lo que me queda a mí. Esa es mi, mi, mi reacción tras enterarme de qué se trató de ese oficial del general félix alburquerque comprés. ¿Mm? es posible que al momento de que este video corra de repente ya él se haya entregado. reitero la policía nacional le confirmó a diario libre y al listín diario de que se trata del general félix alburquerque Compres, la persona que dispuso de la vida del comunicador Manuel Duncan. Esto fue en crudo, señores. Nuestro ánimo era informarle a la gente que aún no lo sabe y al mismo tiempo algunos detalles que han salido, pero sobre todo recoger, digamos, o que ustedes conozcan nuestra impresión preliminar. Mañana seguiremos investigando en la tarde y ya el lunes haremos... Otro capítulo sobre esto ya con más informaciones. Mientras tanto, repito a modo de colofón, el general exdirector de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés, identificado como la Policía Nacional, como quien disparó a Manuel Duncan, y ya la Procuraduría ha emitido una orden de arresto contra el mismo.